¿Cuáles son las sensaciones? Hola, buenas noches. Las sensaciones, pues bueno, la sala tiene 31 años, tiene su historia, pero bien es cierto que Paulo ha marcado una época que ha sido, bueno, pues un DJ que quizás haya marcado un cambio en la trayectoria de la sala. Encabezando él, pues, ese cambio que ha dado la sala hacia la música electrónica, ¿no? Si preguntas por las sensaciones y tal, yo diría que esto en vez de una despedida, pues para nada va a ser una despedida. Yo lo he vivido en mis carnes, he vivido toda la etapa con él y cuando lo dejé pensaba que lo dejaba. Pero no, acabas viniendo, sigue enganchando el chicharro, seguimos viniendo, seguimos en conexión con unos, con otros y, bueno, yo diría que no es una despedida, una fiesta de despedida, sino una fiesta con el protagonismo de hoy, pues que es PG2, por su etapa del chicharro que ha pasado y tal. Pero no un adiós. Vine hace 11 años, más que 11 años vine un poquito antes, porque me acuerdo yo que vine haciendo lo que son denominado bolos. Y bueno, la conexión que hubo con el público en esa época, que pues fue bastante, bastante aceptable. Y luego pues se me propuso el venirme de residente y la verdad que nunca hubiera pensado que la sensación que estamos viviendo hoy fuera lo que está pasando. El día de presentación habría unas 500 personas y hoy yo creo que hay más de 510. O sea, que lo bonito de haber conseguido lo que hemos conseguido, no yo solo, sino toda la gente que trabajábamos aquí, es que nos propusimos no el llegar a llenar una sala, sino a marcar un estilo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Es el crear el espíritu chicharro, no lo he creado yo solo, lo hemos creado todos, ¿no? Lo hemos creado desde yo poniendo música hasta José Mari invitando un chupito al cliente o ayer cuando le venía cualquier cliente atendiéndole, aunque sea el jefe de la empresa, ¿no? El chicharro es una familia y una familia que ha crecido porque no teníamos preservativos, entonces cada día era más grande, ¿sabes? Cada día era más grande, ¿no? Yo he llegado a poner un disco y ver a cierta persona
disfrutar con ese disco, ¿no? Entonces, a lo mejor ese, el fin de semana siguiente ha llegado esa persona y he puesto ese disco y sin darse cuenta él, yo le he señalado. Hay que tener la psicología de saber lo que tu público quiere y lo que le tienes que dar, al mismo tiempo que le tienes que demostrar y hacerle ver que la música, igual que la vida, sigue avanzando, ¿no? Si cuando los empleados de una empresa no trabajan, viven su trabajo, creas un entorno muy diferente al que creas cuando vas a marcar, ¿no? Llegas a tu hora y te vas a tu hora. Yo soy una persona que siempre he llegado tarde, es el don que tengo, el don que siempre he vuelto loco tanto a mi izquierda, o sea, a mi izquierda como a mi derecha, pero bueno, el don también de que si hay que seguir 8 horas más, se siguen. El importante en una sala o en esta sala, lo importante es lo que tienes delante. Siempre, y eso es lo que hemos intentado hacer todos hoy y hacer ver a la gente, ¿no? Yo, como anécdota, podría decir de Pablo que después de cerrar cualquier empresa, cualquier fábrica, cogen todos y se van pitando a casa. A Pablo había que agarrarlo de la cabina después de una hora de haber cerrado, y aún y todos no teníamos pelota de sacarlo de la cabina con sus discos, con su música, con su tal, con su cual. No hemos trabajado por dinero, hemos trabajado por sentimiento. Cuando tú consigues transmitir eso a tu público, tienes un público que es fiel para todo. Se ha venido criticando mucho, pues, este cambio que se ha dado de hace 2 años para aquí, que bueno, pues se ha pasado de ese trance a ese electro house. Una sala evoluciona y tiene que adecuarse a lo que se viene escuchando en todo el mundo, a los nuevos tiempos. Hemos cumplido 31 años y hemos batido el récord de gente, haciendo más de 4.000 personas. Quiere decir que estamos ahí, que hemos acertado en la línea musical a seguir. Y aquellos que lo critican, lo pueden criticar porque están en su derecho. Pero el resultado está ahí y habla por sí solo. La apuesta de Chicharo siempre ha sido innovar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, bueno, verdaderamente hemos hecho un cambio bastante radical al estilo que llevábamos antes. Pero también te puedo decir que cuando yo empecé aquí, aquí en todo Euskadi se llevaba un rollo un poco más tocando el palo valenciano, el rollo de que los discos sin parada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que muchos DJs de aquí me decían: Peje, la música que pones es muy buena, pero es que las paradas son muy largas, y si no dejaras tanto las paradas. Y yo les decía a todos: es que la parada es lo bonito del tema, porque luego viene la subida y es lo que le da la adrenalina a tu público. Y hay una cosa que la voy a decir ahora clara, y es: ¿por qué Chicharo se movió tanto dentro de Euskadi? Hay dos facetas: una es el trabajo que hicimos aquí y otra es un trabajo que ninguno sabemos que se hizo, pero se hizo inconscientemente. Y fue que tú ibas a cualquier sala, eras un público, ibas a cualquier sala del entorno que había aquí, y los DJs realmente no grababan las cintas, las vendían. Y nosotros, yo me acuerdo, tú sabes que muchas veces pedíamos platinas. Te digo: oye, a ver, cuando nos grabas, ¿nos traes una platina? No la traía, ¿sabes? Pero bueno, pero la traíamos nosotros. Nada más que cintas del Chicharo, porque la cinta nosotros se la regalábamos a uno, pero eso se la grababa a su colega, y el otro se la grababa a su colega. Llegó un momento que ibas a cualquier parking de cualquier discoteca, las cintas que más había en los coches eran las del Chicharo, porque hemos luchado todos los que hemos estado aquí por querer dar algo a la gente, pero con cultura, con alegría, y por eso es Euskal Herria, ¿eh? Yo nunca he estudiado nada y he pensado nada durante semana para decirlo luego, ¿no? Pues a lo mejor es un don que tiene uno, ¿no? A mí muchas veces, soy una persona que rimo mucho las cosas, y muchos amigos de aquí, incluso Imanol, que es un compañero que no está aquí ahora mismo, pero también ha estado 11 años con nosotros, está pinchando en el chill out, siempre me decía: si Peje, si fueras vasco sería Bertsolari, ¿sabes? Es verdad, ¿no? El Vamos en Euskera, le pregunté cómo se decía, y me dijeron Wasen, ¿no? Entonces, por eso luego hicimos un disco que se llamaba Wasen en el 2000. Hay una anécdota que nos pasó en Itzela, ¿eh? Que fue un día que estábamos, cuando encendimos las luces ya a la hora de hacer el cierre, y había una cuadrilla que estaban todos con un orinal en la cabeza. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Que los vi con el orinal y me salió en ese momento: que se note que el Chicharo es para cagarse. Sí, bueno, yo, referente a estas frases ya míticas que las ha hecho posible Pablo aquí en Chicharo, yo pienso que han calado tan,
tan fuerte, porque bueno, eres un DJ que cuando hablas por el micro no eres radiofónico. No, no, no. Cuando hablas, hablas con el corazón. Siempre. Y cuando una persona habla o dice algo, algo que siente en ese momento y le sale de dentro, llega hasta adentro. Lo de hoy no es una despedida. Yo creo que es un homenaje. Es un homenaje a esos 11 años de trabajo. De entrada tenemos el 2008 ya cerrado con Pablo. No todos los fines de semana, pero Pablo va a estar aquí con nosotros. Después de 11 años, pues hay una amistad y una relación en la que no puede terminar como si nada. No puede terminar como si nada por Chicharro, por Pablo y lógicamente por su público. Tendremos mínimamente 4 fechas este próximo año. Y yo creo que tendremos peje para muchos años más. Pero de todas maneras, él os explicará pues, bueno, a qué se ha debido este dejar de pinchar todos los fines de semana. Bueno, el paréntesis es que bueno, cuando tú te tiras 11 años todos los fines de semana, fin de tras fin de... trabajando la noche para los que trabajamos, ya no Chicharro, sino la noche quema mucho. Quiero tomármelo más sosegadamente y decir, voy a intentar ganar lo mismo, pero en vez de hacerlo todos los fines de semana, pues bueno, yo creo que ahora lo que voy a intentar conseguir es recoger lo que he sembrado. Hay una cosa que está muy clara y es, Chicharro y PG2 siempre va a estar vinculado, por una cosa o por otra. Aunque no venga a pinchar, siempre va a estar vinculado. Chicharro es PG2 y PG2 es Chicharro. Eso lo dice la gente. No lo dice ni el dueño de la sala, ni el DJ, ni el director. Lo dice la gente. Entonces, lo que está claro es que, bueno, pues ahora es lo que he dicho antes, es como Sardá. Me voy a tirar un tiempo de lapsus, pero yo siempre estaré aquí, porque mi corazón siempre ha estado aquí. Bueno, mis sentimientos son muchos, ¿no? Porque, como ha dicho José María antes, que estaba sorprendido de que está viendo mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía, ¿no? Hacer que esa gente venga en un día que es como tu despedida o tu paréntesis en tu carrera, ¿no? En tu homenaje. Que gente que a lo mejor lleva 2, 3 o 4 años sin subir y que hoy están aquí, pues lo único que te puedo decir es que el sentimiento es muy grande y la responsabilidad. Y normalmente siempre tengo que hacer que la gente se lo pase bien. Hoy se tienen que ir de aquí más que pasándoselo bien, ¿sabes? Hoy tiene que ser un día inolvidable para ellos. Hacer que se jodan estos dos y no irme de la cabina durante un buen rato, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, llorar, yo no creo que vamos a llorar todos, bueno, vamos a llorar muchos, pero no es llorar, es una, mira, es por si sí, yo creo que han hecho los pañuelos con idea, creo todos. Lo que voy a hacer es, bueno, pensar que me voy de vacaciones. El 31 de octubre estoy aquí, también, creo. Creo, ¿no? Vamos a dejar esa así, yo creo que es una fecha que hemos cogido para hacer una fiesta, pero aparte de las que hagamos el año que viene, hemos cerrado una este año y 4 el año que viene. Yo nunca le he llamado a mi jefe, le llamo porque lo he considerado siempre más amigo mío que mi jefe, porque bueno, él ha apostado en muchas ideas que yo he tenido que han podido salir bien o han podido salir mal. Pensar una cosa clara, solamente hay que ver que yo cuando llegué habían 500 y hoy en día hay más de 3.000.
Entonces, eso quieras que no, es una labor de mucha gente, pero también es una labor que te ves que has creado una cosa que no la puedes olvidar ni la puedes dejar nunca. Bueno, si algo tiene este trabajo, porque al fin y al cabo es un trabajo, es que, bueno, intentamos hacer, nuestro trabajo es que la gente disfrute en la sala, vendemos ocio, vendemos diversión. Se puede decir que el entorno en el que trabajamos, pues bueno, es un entorno agradable. Y bueno, se puede decir no que seamos hermanos, pero porque hermanos no lo somos. No, pero bueno, primos sí, ¿no? Primos. He conocido una buena persona, un profesional. No hay muchos DJs que hayan estado 11 años de residente marcando una línea, como bien has dicho antes, Pablo, que ha marcado aquí en el norte. Y no es... No solo en el norte, sino que ha marcado en toda España, porque yo creo que... Bueno, le paso el micro, venga. Yo creo verdaderamente que hoy en día Chicharro no se conoce solamente en el País Vasco como una sala de ahora mismo ya no somos una sala de trance, ¿no? Pero ha habido una época que por excelencia la sala trancera en todo el país o en toda España ha sido Chicharro. El nombre de Chicharro se conoce en todo el mundo. Eso es muy importante. Eso no se conoce en todas las salas de este país. Cada uno hemos tenido sus subsecciones, ¿no? Y la cabina, lo que es la música, ha sido PG2, el director de esa sección, y que yo creo que la ha llevado muy bien, ha cumplido con su faceta muy muy bien, y ahora estamos aquí pues despidiéndole de alguna manera y yo creo que agradeciendo la labor que ha hecho, la buena labor que ha hecho. Aparte de compañeros de trabajo, surge una amistad y en 11 años dan para mucho. Simplemente agradecerte, Pablo, el tener la suerte de que Chicharro se haya encontrado contigo. Y yo con él. Y tú con él. Y yo en nombre de Chicharro agradecerte. Y nada, yo creo que el público aquí en el norte también está muy agradecido. Y prueba de ello tienes el follón del carajo que tenemos ahí arriba montado. Y yo desde aquí sí que... Y yo y Pablo lo dejamos... Y nos vamos para arriba, ¿no? Sí, lo dejamos, pero solamente. Venga, hasta luego, que nos vamos arriba de fiesta. Vamos, que los de arriba no esperan. Tenemos un follón del carajo. Pero que sepáis que esto es Chicharro. Pero bueno, me han invitado para decir esto como el que le invita en el pregón. Ya que se ha presentado un poquito más tarde, Sánchez del Hogar, quiero deciros que esta persona ha vivido por y para Chicharro. A mí me ha contagiado el sonido Chicharro, la gente de Chicharro, da igual donde estuviera el sitio. ¡Venga, Chicharro! Bueno. Gracias. Porque si hoy en día soy quien soy aquí, es por vosotros y gracias a vosotros. ¿Sabes? Solo puedo decir que Euskadi es mucho Euskadi y todos los que están aquí también, que no son Euskadi, pero están de Toledo, puede ser que hay algunos, Burgos, Santander, cualquier punto, Francia, que también está por ahí. A ellos les digo merci, a todos os digo, os quiero, guase Chicharro, guase Euskadi. ¡Vamos ustedes! Si saca algún disco, es porque ha vivido una mala época y sabéis cuál fue. Pero esto no es lo mismo, lo importante hoy aquí no es que salte el disco, es que estamos todos juntos, ¿vale?
porque él no puede entregar lo que van a dar al mismo tiempo que harán, pero esto se tiene que quedar no en un olvido o en una cabeza. Yo estuve aquel día. Yo quiero que sepáis que la gente de Charro, la dirección, desde aquí, desde ayer, quiere entregar al señor Pablo Peque II algo que se acuerde toda su puta vida, que estuvo hoy con esta fecha y que no se lo olvide para los remembers. Oye, y todos se echan regreso hacia vosotros. No se va a olvidar, ahí va mucha gente metida. ¡Peque II, Chicharro! Gracias, pero esto no es solo mío, es de todos, ¿vale? Esto es de todos, que lo sepáis. Es de la gente que trabaja en las barras, en las puertas, en el ropero, en el parque, en la taquilla y la señora de la limpieza. Eso es de todos ellos. Gracias a vosotros, porque vosotros lo hacéis posible. ¡Gracias! Pero lo haré a menudo, ¿vale?